In the isolated Andean communities of Peru, poor indigenous peasants used to live in a state of economic and social apartheid. Entire families lived on less than $1 a day. Families like Juan Estrada's. A few years ago, Juana organized a football club for women in the Andes, opening a path to her community's participation in politics for the first time. Football became the excuse to get peasant women together to discuss their community's needs. Since Juana started the football club, her team has won 3 regional championships and has become famous in Cusco. For decades, indigenous women have played a passive role in community organization and politics. When climate change began producing extended droughts, Juana organized the first football games as a way to get her community together. Juana turns the post-match meetings into popular assemblies where women talk about their collective problems and discuss solutions. Solution
para hakin rak para un sinche tenas chahrash kunat aparapush mi hirox qash kunat qal sarab man gosh tajwini chigun qavars qaym compañera kun gash our working compañera iguna iman ingish onuman dremash banch kun onuman dia qarq loje janchish chi compañera juan ata chaval kso manji qina qiba mandax yana paso manji lat no qapsh onuman dremash qrim gash yawanish ki komun rachor bamba Nish trist po ngap chatari gap shang kon rasur ban. Im kompanyer horish palabra kish. Sirt ani mana kushpas ka ima solution dap shtar so mana ani mana kush akhna lika so shi fasil da bun kompanyer ay wani mem shas unch. Ima cha kona banch kompanyer ay parlan manch kish. Kay nim balya kay nap unche savarulat kosh mar sharan anki nim nim ya kushti gumanta kosh piya cham sharan. Juana is married to Valentin. Together, they grow corn and potatoes. Climate change has caused floods that make farming impossible to profit from. Huge cracks have opened up in previously fertile land. Nosotros necesitamos apoyo en defensa ribereña. Para si esa tierra ya no absolutamente ya no sirve para nada, ¿no? Entonces nosotros campesinos, ¿con qué vamos a vivir? Juana's crops have become useless. Para los campesinos ya no hay prácticamente, ya no hay vida. Porque mira, así pasa, entonces por eso nosotros siempre muchos necesitamos apoyo. Está así, es todo. Peasants in the Andes feel abandoned by the state, but the 2011 presidential elections promised a big change in the country. El sentimiento que me anima es muy simple: combatir la desigualdad social. El momento es ahora. Los invito a que se unan a esta cruzada por la igualdad de oportunidades. Con el proyecto Pensión 65 que crearé en mi gobierno, todos los trabajadores mayores de 65 años tendrán las justas pensiones que se merecen. Tienen mi palabra. Vamos con Ollanta. Honestidad para hacer la diferencia. Ollanta's left-wing idea to fund pensions for poor peasants address the problem of poverty and old age that Juan and Valentín are already facing. Esos ganados más cuesta, porque, sabes, esa es raza bruncis, entonces... Quiere ser más fuerte. Tanto sacrificamos para comprar eso. Acá ya tenemos ya platita, estamos ya está juntando, ya estamos ahorrando, ¿no? Esto es como dólares, pero no, está acá. Entonces, si es que tú vendes, entonces en platos agarra, entonces con esto va a vender mi esposa, entonces con esto me va a enterrar, ¿no? In Peru, 60% of Andean peasants live in extreme poverty and have no access to basic services like water and healthcare. Thanks to football, Juana was the first woman to speak out at assemblies and to approach politicians regularly, a role that was previously reserved for men. Y como una churba, triste se que tía y mana uno y cuganche cheque ahí. En mis pa aquí, una lap poco y lap comer en hay que mandar pistia y como una ni cheque y betre y charlim, primana tía y pshati, chile con alguien de valgit monosik. Uno manda pas triste se va a mandar y al manda tomas peco.
primer vivo mantena vivo casta primer limpio ya trabajar con y esta quepa ta hatarik yo esta quepa para con yo ya tenía que al pasar ya tenía onda visto me atiende ni ocupa no si más antes llego por las personas aquí agosto septiembre allí yo copia allí uno mantis especial municipio ya en presupuesto tiene chica chica llamanta por lo menos nota para que queremos suma compañera entonces que guata si hay guay con compañera las guata con la mata también es un caca si hay tema si mana cancho o distribución equitativa de este gobierno nacional no te pache vamos. Word about Juana's conversation with the mayor spread fast across the province. Many local women's groups began springing up in the Cusco Mountains. Felicitas, the community leader of Calarayan village, started a football team and then organized a group of women to sell their handiwork in the Cusco city market. Like Churubamba, Calarayan was deeply affected by a combination of floods and droughts that caused the mountains to crack, destroying the most fertile farmland. Felicitas gathers her colleagues on Tuesdays to play football and get organized. In Calarayan, football is the only way women can have fun together. Compañera con la producción de esta compañera de invitación y se reparte pasense. In the ancient Inca culture, women had the role of keeping the house and raising the children together with their husbands. The breakup of families as a result of economic hardship brought out a forgotten aspect of Inca women, that of a fighter and troop leader. El día sábado hemos llevado a la feria esto, y eso es lo que se ha vendido a cada uno, vamos a repartir, y si no se ha vendido, vamos a recoger así nuestro producto. A otra persona ya también vamos a entregar, sí, para que vaya el día sábado ya, sí. Cusco is the heartland of indigenous revolution. It's the place where the Inca revolutionary leader Tupac Amaru resisted against the Spanish conquest. Now this iconic square is where peasants like Felicitas sell their products. Felicitas makes $10 a day here. She depends on this income to feed her family. Adios. Adios, mamacita linda. Adios. Carla. 25, mami. 25. Llévate, mamá. Ven, cinco, mamá. ¿Qué tal? Ahí está, ahí está. Ah, es alpandina. Alpandina es. Qué linda está. Like every Sunday, indigenous women campaigned in the square for presidential candidate Ollanta Humala, whose rival was former First Lady Keiko Fujimori. Muchas gracias. Léalo, analícenlo. Esta es la señora que se va a mandar de presidenta y este es el padre. Y este es el padre que actualmente está en la cárcel. Es el corrupto. No, si la mujer es corrupto. Señora. No puede ser igual a tu padre. ¿Por qué le dicen a ellos que tienen que votar por Ollanta? Esto está en la libertad de elegir. Está en la libertad de elegir a quien le dé la gana. Usted no puede imponer. Sigue que no queremos la corrupción. Hay que elegir un mejor presidente. Sí. Felicitas was the first female representative to work with male community leaders, such as Eulogio, as a result of the natural disasters that had affected all of their crops. The cracks that have opened up at the mountaintop have forced them to look into relocating their village. El año 2010, que ha suscitado el desastres naturales, eso nos ha causado este problema, porque ahorita, como
le hago ver, ¿no?, allá al frente. Cuando era yo niño, así nomás era el riachuelo. Pero ahora, hoy en día, también que vemos, yo como soy presidente y tengo 33 años, y yo más que todo ahora un poco tristeza me parece a mí, mi comunidad, ¿no? Porque a veces al ver este riachuelo que era pequeñito, ahora se ha agrandado. Y esto más que todo ha producido también, de acá ha comenzado, es parte alta un poquito más todavía ahí, lo que se ha deslizado. El deslizamiento ha afectado arrastrando los chacras cultivos que cultivamos nosotros, papa, cebada, en esta parte alta. Y en la parte baja ya también lo que trabajamos, hortalizas, quizás tenemos un poco, y también zona maizal que teníamos. Y las chacras lo ha agrandado. De lo que era 2 metros o 3 metros de ancho, ahora lo ha agrandado a 15 a 20 metros. Fuimos a gobierno regional también. Hasta hoy no nos escucha nadie. Following Eulogio's failure to be heard by the authorities, Felicitas decided to propose to the community to choose a new representative to meet the next president of Peru to discuss the village's relocation. She proposed herself as a candidate. Nishan, sabe que es que señora Kona Renan le mata, o sea, que presidencia de la República. Entonces, representas pa, maiken compañera Kona Renan ya contacto otro año. Entonces, cuando chale a Nevasha no catapas como presidente de la comunidad Rinaiki Kanka, entonces, Haikonka, presidente Ollanta, o bien, presidenta Kaiko. Entonces, pay Haikokhtin, pay Kunaban, diálogo con Ampa, o pay Kunaman, y más problema es que ya está, porque hacen como comunidad campesina de Callarrea. Claro, compañero, Rimami y Skyrim, compañero Antiscuna, pero compañeros, acá y Manchayanampa, Kanan, compañero, siempre un poco palabra. Ni sumamos alguien para la energía, compañero. Preparado. Convence con algo, manach, porque verá que ya. Compañera, felicite, ya puede tener, ya se puede defenderse, compañero. Entonces, compañero, que irá y con hoja ni más. Sin caso, que hay nada, ni con presidente, derecho, su presidente. En ese caso, presidente, ni arena, gasten, ya está, ya que va a mancar a Ricpicona, acompañar a presidente. Ya para echar, ya se man, ya. Pero, ¿hocas compañera tampoco que país ya chanchó la situación? ¿Aprobaron qué parece? Sí, compañera, han aprobado. ¿Han aprobado? Sí. A few days later, Felicitas and Eulogio took a bus to Lima to search for the two presidential candidates, Keiko Fujimori and Ollanta Humala. Hola. Hola, ¿cómo andas? Señor Rodrigo, buenos días. ¿Cómo andas? Buenos días. Hola, ¿cómo andas? ¿Cómo están? De aquí, base central, Ollanta Humala. ¿Ollanta Humala y Keiko? Ajá, Keiko. Ollanta estaba bien, estaba Keiko, estaba ningún. ¿Tampoco sí, señora Conota? Ya chiste, no, Ollanta, chiste, tampoco. ¿Dónde está? ¿Dónde se encuentra? ¿Eso está ahí? Ajá. Señora, disculpa una preguntita, mamá. ¿Dónde se encuentra su local del Ollanta Humala? Ay, no sé, acá no sé dónde habrá, pero ¿sabe que Ollanta? Hay un montón de locales. ¿Dónde, por dónde vive usted? Está ¿Ya quiere lustrar zapato? No, está bien, ya. ¿Cómo que va a estar bien? Falta lustrar zapato. Ah, sí, pero... Claro, a su novia también puede lustrarle. Claro. Ya que tiene un pelo, lustrarle, yo puedo lustrarle. Claro. ¿Sí? Ya piensa, ya es. Es mi esposo. ¿No? Él es mi esposo. Ay, mira, este ya flote. After a few hours, they found Keiko's base. Keiko Fujimori is the daughter of jailed former president Alberto Fujimori. ¿Esta es? The economic establishment favored her over Ollanta. Señor, buenas tardes. Venimos de la comunidad campesina de Callarrán, del distrito Arey, provincia Calca y departamento Cusco. Venimos a entrevistar con la señorita Keiko Fujimori de la Fuerza 2011. Gracias. Estamos siendo. Señor, buenas tardes. Buenas tardes.
las oficinas están en otro lado. Ah, ella no viene acá. Y justamente bien. Estamos trayendo una carta para dejarle una, ya, déjame, una cita. Y... Ya, está bien, está bien. ¿Puede apagar? Sí, está. Yo le voy a indicar a la oficina donde tiene que entregar, ¿eh? Ya. En esa carta, precisamente. ¿Cómo se llama? No está trayendo, ¿cómo se llama? De, que nos ha pasado el desastre naturales. Ya. Y mi comunidad, y justamente en el. Vamos. Vamos. Ya. Felicitas and Eulogio were escorted to the street by Keiko's press attaché. So they went to an Ollanta rally, where Ollanta was known to mix with the people. Desde ayer estamos acá ya. Justamente queríamos sacar una cita para conversar. Yo soy presidente de la comunidad. Ahorita tiene que conversar. Sí. Más allá. Si va más allá, ya, ya, ya. Claro. Se va a escapar. Ahorita ya para. Sí. Ollanta Humala led a campaign to promote the Andean community's development and women's participation in politics. Direct access to him was what Felicitas and Eulogio hoped for, as Ollanta held the regional government of Cusco and could find a solution to their relocation problem. La palabra del comandante Ollanta Humala. ¿Cómo tenemos que defender la patria? La patria tenemos que defenderla construyendo un proyecto de desarrollo económico y social, porque falta reconstruir el Perú. Las madres trabajadoras tienen el problema de que tienen que criar a sus criaturas. La familia promedio en el país es la madre trabajadora con hijos. Y hay una discriminación contra la mujer que hay que vencer. After Ollanta's speech, Felicitas had an idea. She looked for Ollanta's aides among the crowd and found the regional executive in charge of her area. As a result, Felicitas and Eulogio were able to submit their relocation plans to Ollanta's party. Sí. Justamente estoy sacando la fotocopia de mi comunidad, que el año 2010 ha pasado los desastres naturales. Okay. Ahorita te estoy sacando y para dejarle, ¿no? Y justamente es el plano. Ayúdame. Es el plano que tenemos para reubicación de viviendas. Estoy acá con el comandante, me pidió que atienda a unos señores que son de la comunidad de Peña Real en Taray. Nos está dando cita para el día lunes a las 10 de la mañana en Cusco. Their plans were approved. Felicitas and Eulogio went to look at the sea for the first time before going back home. Amisho fuerte, tal vez un hola, ¿eh? Ya nadie ni hemos romido con nuestra cosa. Mira, mira, aquí estamos, mira. Que ajna me quedan. Hoy día estoy pasando feliz porque a Lima también le he visto y al mar también. Sí. On June 5, 2011, Ollanta Humala became president-elect of Peru with 52% of the vote. Felicitas' village was scheduled to be relocated as soon as he took over. All thanks to football. What are these?